Cuando vio personas luchan con el inglés, me siente muy mal. Y estoy hablando solo de indios. Los indios son esclavos. Primero, se siente orgulloso en un idioma extranjero y luego luchan con él para toda la vida. El inglés se ha convertido en un símbolo de estatus en este país esclavos. Si haces una gran oferta en un idioma o algo, no puedes dominarlo. Necesitas entender, solo tú eres superior en el mundo. Estás por encima de todo y de todos. Bal Thackeray una vez dijo en Marathi, tujhyakade atmabal asel, tar jyotishakade jaun naka, hat dakhavu naka. Tu kutehi jat, tujha maran nahi, sentido. Deber tener confianza a ti mismo. Na vayas a astrólogo, no muestro tu mano, donde sí que vayas, estás a salvo. Estoy dando este discurso en el español porque quiero mostrarte el poder de autoconfianza. Necesitas entender, por favor, entender. Sí, puedo dominar el español exclusivamente en mi cuenta. También dominar el inglés o cualquier maldito habilidad en el mundo. Entonces, eso es lo primero que necesitas para aprender un idioma. Autoconfianza. En segundo lugar, deber tener una razón para aprenderlo. En mi caso, fue puro interés. El idioma español simplemente tocó mi corazón. En tercer lugar, necesitas un método y las clases de idioma. Y las clases de idioma definitivamente no son el camino. Aprendí a hablar español de películas españolas y traductor de Google. Curiosamente, hay algunas películas de Bollywood con subtítulos en español en YouTube. He visto Tres Idiotas, PK, Deathites, Dethembre, Estrellas en la Tierra, Había una chica, Hasta Pero Tan Cerco, Ki A Kurda Thor, Los Limites, Vi estas películas varias veces para practicar español hablado y pondré las enlaces en la descripción si alguien interesado. Gracias por ver.